Bienvenidos estudiantes del primer grado del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa. Contento de culminar esta semana 18 de trabajo con el área de Desarrollo Personal y Ciudadano. Acompañándolos, como siempre, el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Trabajaremos el tema Reconozco el territorio y a su gente en mi experiencia cotidiana. En esta oportunidad de aprendizaje, te proponemos reconocer las características del territorio, tu distrito o comunidad, en el que te desarrollarás cotidianamente y en el que interactúas y convives con otra y otros ciudadanos. Nuestro territorio es nuestro lugar o área donde vivimos y nos desarrollamos. Está demarcado y en él encontramos una serie de espacios en los que establecemos relaciones culturales, es decir, interrelaciones. En él interactuamos e intercambiamos con otras y otros ciudadanos una serie de experiencias a las cuales atribuimos un valor positivo o de rechazo. Desde el territorio nos reconocemos con el grupo que lo compartimos y desarrollamos nuestra identidad compartida, porque es el lugar donde vivimos, al que pertenecemos y porque en él hemos desarrollado experiencias significativas. Reflexionar sobre nuestro territorio nos ayuda a reconocer el espacio como un elemento que favorece el vínculo y nos permite desarrollar actitudes de cooperación en el distrito o comunidad en que vivimos. Profesora Narda, ¿qué actividades desarrollaremos? Hoy desarrollaremos dos actividades. En la primera actividad, reconocerás aspectos antiguos y actuales de tu distrito o comunidad en comparación con otro expuesto como ejemplo. En la segunda actividad, identificarás aspectos necesarios para la adecuada convivencia entre ciudadanos que comparten el mismo territorio. Desarrollamos la actividad 1. Reconocemos aspectos antiguos y actuales de nuestro distrito o comunidad. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Muchas veces no somos enteramente conscientes de los orígenes, límites y aspectos característicos del distrito o comunidad en donde vivimos y convivimos con otros ciudadanos. Saber de este espacio desde el punto de vista geográfico, cultural y social es un requisito importante para ejercer ciudadanía de manera comprometida. Por ello, en esta oportunidad te animamos a pensar en lo siguiente. ¿En qué distrito o comunidad vives? ¿Es grande o pequeño? ¿Con qué instituciones cuenta? ¿Desde cuándo vives ahí?
gusta del distrito o comunidad en donde vives? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué experiencias agradables de tu vida se desarrollaron en tu distrito o comunidad? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Conocer nuestro distrito y comunidad y recordar nuestras experiencias en él es muy importante para desarrollar nuestro sentido de pertenencia. Por eso, te invitamos a leer el texto Historia del Distrito de El Agustino, disponible en el archivo 2. Con esta lectura, reconocerás diferentes aspectos característicos de un distrito, y a partir de esto podrás identificar datos importantes del tuyo. A partir de la lectura que hiciste, completa el siguiente cuadro sobre el Agustino y sobre tu distrito o comunidad. Para completar los datos de tu comunidad, puedes consultar a tus padres, familiares y vecinos o acceder a la plataforma virtual de tu municipalidad y biblioteca distrital. A partir de lo reflexionado hasta el momento, responde: ¿qué zonas de tu distrito frecuentas más en tu cotidianidad? ¿Por qué? ¿Cómo describes esas zonas en términos de cuidado, limpieza y seguridad? ¿Qué te gustaría que caracterice a tu distrito o comunidad? ¿Cómo puedes contribuir para un mejor cuidado y desarrollo de tu distrito o comunidad? Finalmente, reflexiona sobre estas preguntas. ¿Es posible desarrollar afecto por el territorio en el que vivimos? ¿Por qué? ¿De qué manera puedes expresar ese afecto? Registra tus respuestas en tu portafolio y compártelas con los miembros de tu familia. Averigua qué piensan ellos de tu distrito y cómo expresan su afecto hacia él. Continuamos con la actividad 2. Identificamos aspectos de nuestra relación con las personas del mismo territorio. Estamos camino a celebrar el bicentenario de nuestra independencia y en el esfuerzo por ser cada vez un mejor país, nuestras autoridades buscan saber qué pensamos o percibimos los peruanos en este tiempo sobre nuestro actuar y sus necesidades. De esta forma, se realizó una encuesta como parte del proyecto especial Bicentenario. A continuación, se presenta un cuadro con los resultados a una pregunta que es importante leer y comprender. ¿Qué valores practicarías en tu barrio? Respetar a todos por igual, un 26%. Trabajar juntos por un futuro mejor, 24%. Cuidar el entorno y la naturaleza, 19%. Resolver los problemas sin violencia, 17%. Esforzarse por hacer bien las cosas, 17%. Ser honesto, 14%. Confiar en los demás, 12%. Ponerse en el lugar del otro, 8%. Ahora te invitamos a responder las siguientes preguntas.
¿Coincides que en tu barrio es necesario practicar el valor con mayor votación del cuadro? ¿Qué otro valor o acción añadirías a partir de lo que ves en tu distrito o comunidad? ¿Por qué serían importantes o necesarios? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio, archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hemos concluido con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.